necesito que me des un plan. No puedo seguir así, tengo que bajar de peso, me tengo que mover en forma, tengo que hacerlo ya. Ok, muchachos, estamos en el gym, vamos a estar haciendo una rutina porque compramos el plan Adeline X, plan minimalista para hacer cuerpo entero todos los días, máximo de ganancia, en solamente un mes, ¿ok? Entonces, para que ustedes no tengan que comprarlo, para que no se tengan que gastar los $100 que cuesta el programa, nosotros acá lo compramos y vamos a estarlo probando, ¿ok? Hace un mes que estamos haciendo esto, esta es la última semana del entrenamiento y vamos a darle toda la experiencia completa de cómo fue el entrenamiento. Entonces, sin más, esto es Omega Fitness, se suscriben o comparten, dale. Ok, muchachos, entonces en el día de hoy el principal ejercicio va a ser overhead press, o sea, hombros, porque cada día de la semana vamos a hacer un ejercicio principal en el cual vamos a hacer 4 o 5 sets y después hacemos los demás ejercicios de cuerpo entero, pero solamente un set hasta el fallo, ¿ok? Entonces el día de hoy, como lo dije, es overhead press y mientras hacemos, tenemos intrasets, los cuales van a ser de calentamiento para los posteriores ejercicios, porque necesitamos de 1 minuto a 2 minutos de descanso y por lo tanto en esos 1 minuto, 2 minutos vamos a hacer el calentamiento. En este caso, el primer ejercicio de calentamiento que vamos a hacer va a ser split lunges para poder hacer piernas más atrás en la siguiente ronda de ejercicio, y también vamos haciendo pull ups, o sea, barras, ok. Si no pueden hacerla con cuerpo solo de ustedes, van a poder hacer asistida con una banda. Entonces, vamos. Entonces vamos a ponerle ahora el 50% del total del peso que podemos levantar y vamos a estar haciendo 10 repeticiones. Esta Ricky que vale meterle durísimo. Dale. Ok, muchachos, entonces acuérdense que esto es humanbor.com, ok. Vamos para el primer set. A 50 libras, ¿viste? Yo digo que no, pero dice Ricky que sí. Dice Ricky que él le dará 50. Porque hicimos supuestamente 50% del peso, 25. Ahora vamos con el 75%. ¿Y Ricky, cómo tú le quieres poner? Vamos a ponerle 10 más. Ese de unas 90 libras. 90 libras. O sea, ponerle. Ponerle a 45. Ricky dice que va a poner 45. Vamos a ver si le da o no le da. Duro, Ricky. Dime, ¿qué? ¿Cuánto la aire? ¿Eh? ¿Y? Estamos bien, estamos duro. A ver, muchachos, dice Ricky que yo sí le puedo dar a 45. Yo no estoy seguro, pero aunque son toques, vamos a tratar de darle. Si no le damos, pues al menos lo intentamos. Ay, muchachos, era demasiado. 90 más 40 son 130. Uff, quizás cuando coja 10 libras más puedo darle a 130, ok. Todavía no puedo. Entonces, al menos lo intentamos. Ahora vamos a hacer un último set. Vamos a darle liviano y vamos a terminar esta parte larga del entrenamiento de hoy, que como les dije, es hombros. Ahora vamos a hacer luego esto, piernas, que ya estuvimos calentando, y vamos a seguir con el resto del entrenamiento, que nos quedan 30 minutos. Dale. Ok, muchachos, entonces, como les dije, segundo ejercicio, vamos a estar haciendo reverse lunges. En el entrenamiento aparece con mancuernas, yo no lo voy a hacer con mancuernas porque no quiero caminar hasta las mancuernas, quiero mantenerme aquí, no perder tiempo, y vamos a hacerlo con barra. 8, 10 repeticiones hasta el fallo. Cada pierna. Ok, muchachos, entonces vamos a hacer ahora un brazo, remo, cable alto de arriba hacia abajo. Aquí lo importante es que te trabaja también el abdomen. Esa cara, mambi. Vamos a pasar a hacer paralelas, weighted dips, ok. Vamos a estar haciendo con peso 8 o 10 repeticiones hasta el fallo.
que es lo más importante. Recuerden que este entrenamiento es solamente de un... Hay que ponerlo seguro, porque el movimiento hace que se corran los discos, peligroso, porque quedamos en balance, desbalance, ¿ok? Recuerden siempre usar seguridad, a mí se me olvidó ponerlo ahora, eso no puede faltar. Ok, entonces vamos a estar haciendo ahora pull trucks, ¿ok? Eso es femorales, glúteos con cable, dale. Entonces vamos a estar haciendo ahora con el cable tríceps push away, o sea, extensiones de tríceps desde acá atrás, ¿ok? Ok, entonces vamos a estar haciendo ahora Heimlich Rocks, ok. O sea, trapecio por detrás. Vamos a coger un peso que podemos hacer 8 o 10 repeticiones hasta forma de 5, ok. Este ejercicio es de bastante peso, por eso tienen que saber con cuánto pueden hacer realmente para hacer 8 o 10 repeticiones hasta el fallo. Es lo que tiene. Si no han probado cuál es su One Rep Max, no van a poder hacer bien correctamente estos ejercicios. Lo otro ejercicio, este ejercicio de trapecio, tienen que tratar de llevar la punta de los hombros a las orejas. No importa entonces si le ponen mucho peso, si no pueden llevarlo lo más arriba posible, entonces no lo están haciendo bien, ¿ok? Entonces es ese balance de hacerlo bien y bastante peso. Ok, muchachos, entonces solamente falta un solo ejercicio. Vamos a estar haciendo pantorrilla, porque recuerden que tocamos femorales, tocamos los quads, pero nos faltan las pantorrillas. Recuerden que es cuerpo entero, y en esta rutina lo que sí tiene es que tocamos cuerpo entero. Hicimos bíceps, tríceps, pecho, piernas, por supuesto, que era el principal, trapecio, hombro, todo, ¿ok? Ok, entonces último ejercicio, vamos a estar haciendo calf raises, o sea, levantamientos de pantorrilla sentado. Este ejercicio que nos indica Jeff, ¿ok? En el entrenamiento. A mí no me gusta este. Yo prefiero hacerlo en la máquina. Considero que hago mejor estiramiento de las pantorrillas. Ok, muchachos, entonces, consideraciones finales del programa de Jeff para cuerpo entero diariamente. En verdad es un programa que cuando termino de hacer cada día los ejercicios, no me siento como que de verdad trabajaron todos los músculos. Yo sé que tenemos que trabajar los músculos para que crezcan de 5 a 10 sets a la semana aproximadamente, que no depende de lo que tú sientas cuando termines, sino de la acumulación de todos esos sets, lo que te va a dar el progreso, las ganancias en el gimnasio. Habiendo dicho esto, entiendo que Jeff hace este programa basado en eso, haciendo solamente 1 o 2 sets por grupo muscular, que a la semana suman esas de 5 a 10 sets. En particular, prefiero hacer un split push pull legs, que sería tocar el músculo 2 veces a la semana en vez de tocarlo 5 veces a la semana. Prefiero hacerlo de esta forma porque me enfoco en, por ejemplo, bíceps, espalda, el lunes, ¿no? Entonces el martes me enfoco en pecho, tríceps y hombros, y entonces ya el miércoles me enfoco en piernas, todo lo que es el tren inferior, ¿ok? ¿Para quién funciona esto? Como les dije ya, para personas que
no tengan mucho tiempo, que quieran entrenar todos los días, para principiantes sobre todo también, porque al final del día no se esfuerzan lo suficiente en 5 o 6 sets que hagan por grupo muscular en caso de que hagan push-pull legs, por ejemplo. Las recomendaría, como les dije, si ustedes se sienten bien con eso, si son principiantes, pues sí, la pueden probar, pero si están aburridos también de todo lo que están haciendo, pues también la pueden probar. Pero al final del día son $100. ¿Están dispuestos ustedes a pagar $100 por este split? Yo me arrepiento de haberlo pagado. No me arrepiento. Pienso que fue bueno probarlo porque es una experiencia. Ya sé que no me gusta entrenar todos los músculos diariamente por 5 días. Ya sé que no tengo las ganancias que puedo tener con solamente hacer push-pull-leg. Sin más dilación, muchachos, esto va a ser todo por hoy. Les recomiendo que se suscriban, que den like, que compartan y nos vemos en los próximos videos que están por acá. Dale.